Oye, ¿qué te mantiene a ti la pasión? Porque tienes mucha pasión hablando. ¿Qué te la mantiene? Bueno, no sé, no sé, no sé. Quizá que estoy en mis últimos días de vida y que pienso que hay que aprovechar este último momento. Pero me ha sido así siempre, ¿no? Sí, y no estaba en mis últimos días de vida, de acuerdo. Claro. Oye, ¿y se ve de alguna manera distinta? No sé si te ha cambiado algo la perspectiva, porque bueno, el tuyo es un proceso en el que te han dicho esto va mal, te queda un tiempo que no sé cómo, y no sé si en estos días, semanas, te ha cambiado la percepción de algo. No, la percepción mundial la tengo igual, solamente he recibido, a mi modo de ver, un cambio de percepción que es muy importante. Que la gente es buena y te quiere. Y que hay que aprovechar este amor que nos podemos tener todos. Yo he criticado mucho estos minutos que llevamos hablando al poder, pero te aseguro que no deja de ser, a título de personas, nominalmente minoritario. La mayoría de personas en este planeta son gente con buen corazón. Son gente con buena voluntad, son gente con buen espíritu. Y por tanto, esto nos ha de permitir mantener este optimismo. Has recibido una avalancha de cariño y de amor estos días, con todos los mensajes que te han llegado, ¿cómo lo vives? Con mucha alegría, con mucha alegría. Evidentemente, que te digan que tienes una enfermedad terminal no es nada alegre, más bien te entristece, más bien te da miedo, y me lo da, os aseguro que me lo da. Pero he pensado que hay que saber reaccionar y afortunadamente lo he podido hacer. Y os diré aquí en este plan amistoso en el que estamos ahora que la fuerza fundamentalmente me la da un hijo mío que falleció exactamente de lo mismo hace 10 años. Un chico con 27 años, un cáncer generalizado con metástasis por todo el cuerpo, que el hombre dijo hay que vivir bien y con alegría hasta el último momento y lo hizo con un respeto extraordinario para todos. Y mi obligación es seguir su ejemplo. No lo solía hacer porque él era muy superior a mí en este sentido, pero a mí esto me anima de mala manera. O sea, tu sentimiento ahora mismo, las noches las pasas jodidas, pero por el día que te encuentras un poco mejor, que entiendo que el estado físico también tira de uno, tu sentimiento vital ahora mismo es el de la alegría. Sin duda, como no lo había tenido en mi vida, yo supongo que alegría la tuve, pues yo qué sé, cuando tuve a mis hijos o en cualquier momento. Pero esta sensación de estar bien rodeado, de estar con una estimación que te abraza por todos los lados, es nueva. Es nueva desde hace 3 semanas en que me comunicaron el diagnóstico de la enfermedad. ¿Me estás diciendo que estás en el momento más alegre de tu vida? Globalmente hablando, sí. Si tú me dices, hombre, en particular, por lo que se refiere a tus estudios, por lo que se refiere a tu trabajo, por lo que se refiere a tu familia, por lo que se refiere, quizás sí, que ha habido momentos bien felices y afortunadamente muchos. Pero esta sensación global de estar en una especie de colchón existe ahora. Y lo digo en mi casa con mis amigos. Quizá estoy en una euforia extraordinaria, demasiado grande para la que debería tener en este momento. ¿Estás medio borracho o qué? ¿Medio borracho de amor? Bueno, lo que tengo es un vaso de tila frente a mí, pero en fin, no sé. Pero es una borrachera de cariño, de repente, ¿no? El de cariño, sí. Hostia, qué tremendo, ¿no? ¿Te lo esperabas sentirte así o no? Supongo que no, ¿no? No, 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 no me lo esperaba. Ha sido verdaderamente una sorpresa. Verdaderamente una sorpresa agradable por otro lado. Y cuidado, la que tengo en este momento. El cuerpo funciona como funciona. Y si resulta que dentro de 15 días hay un declive, que es el mismo que pude comprobar en la evolución de mi hijo, a lo mejor me lleva a situaciones tanto más dolorosas, tanto peor, que este aparente buen humor que tengo ahora se me acaba. Vete a saber. Oye, te puedo preguntar, es que no sé si te lo puedo preguntar en esta situación. Hay una ley de muerte digna en España y no sé si tú, cuando te ves en esta situación, lo has reflexionado la manera en la que te quieres morir. No, no, a ver, no lo he reflexionado, pero yo no quisiera aplicarme a mí mismo ningún procedimiento de muerte digna. Yo creo que la muerte, si puede ser, ha de venir de una forma natural, aunque sea con algunos aspavientos, con algunas dificultades. Mi hijo lo siguió con fuerza y yo en este momento también lo estoy siguiendo con ganas. Creo que la de muerte llegará por sí misma. Esto no significa que yo no quiera evitar sufrimiento a personas que lo tienen fuerte, pero tengo la impresión que si las cosas van como han venido bien hasta ahora, podría mantener este ritmo para que ahora la muerte fuera lo más suave posible. Pero soy incapaz de hacer profecías al respecto. Oye, tú una de las cosas que has reflexionado en tu vida y de las que has, bueno, pues de las que has estudiado y que han llevado tu vida adelante, claro, es evitar el sufrimiento de los demás.
evitar el sufrimiento de la gente que no tiene, de la gente que, pues, que literalmente se muere porque no hay, porque no hay para todos. ¿Tú esto lo ves ahora de una manera diferente? Es decir, nosotros podemos entender el sufrimiento de los demás, pero no hasta que no lo vivimos de alguna manera. No sé si te ha cambiado la perspectiva, o si crees que es más justo lo que has hecho en la vida, quizás ahora. No, yo creo que hay maneras de evitar el sufrimiento. No tenemos por qué ser masoquistas, en absoluto. Cuando yo estaba en el hospital, ahora internado hace 3 semanas, sufría mucho por el dolor que el páncreas me motivaba. Y pedía auxilio, pedía que me quitaran. Estoy tomando actualmente drogas constantemente para que este dolor se marche. Por tanto, sí que pretendo que me traten bien. Ahora, de esto a perseguir, a acelerar mi muerte, no. Yo creo que mientras esto sea aceptable, pues se puede hacer. Claro, y por ejemplo, una de las cosas que ha pasado en la pandemia es que mucha gente se murió en el hospital y se murió sola, no pudo estar con la gente alrededor. Yo supongo que para ti, por lo que me estás diciendo, el gran privilegio que estás teniendo ahora es estar rodeado de tus hijos, de tu mujer y de todo este, cariño, ¿no? Que morirse acompañado es una cosa muy importante. Es básico. Mira, precisamente este fue el gran drama de los días, ahora hace, se cumplen más o menos 3 semanas, que estuve en el hospital. Como que el acceso a los hospitales está restringido, por lo menos aquí en Cataluña estaba restringido, era imposible. Estuve 10 días en un momento de atención, de los cuales pude estar con mi mujer 10 minutos de los 10 días, lo cual evidentemente es poco. Y por tanto me di cuenta de que este sufrimiento existía. Y lo primero que pedí cuando me dictaron el diagnóstico es recuperar inmediatamente la compañía de la familia, porque era la salvación. Familia, o el que no tenga familia, que tenga amigos, o que tenga amistad, que tenga proximidad, y pienso que por aquí hay que llevar las cosas. Has reflexionado mucho sobre los afectos, o sobre el modelo de la familia, o sobre lo bueno o lo malo que es tener una familia en estos días, porque uno parece bueno, que va creando la familia, o que la vida va pasando, pero que hay momentos en los que verdaderamente la institución de la familia, o la manera en la que cada uno formamos una familia, es como muy importante, supongo que en el tuyo ahora mucho. Bien, sin duda es importantísimo. Te acabo de hablar de mi hijo. Afortunadamente tengo 3 hijos más y, por tanto, una familia bastante amplia. Y sin duda que su afecto ha sido inconmensurable y nunca se lo agradeceré demasiado. Pero cuidado, digo una cosa: familia y amigos. Estos días me he sentido perfectamente rodeado de amigos, algunos que me acordaba de ellos, amigos de toda la vida, otros que quizá pues han aparecido más recientemente, pero entre unos y otros me están ayudando muchísimo. Por tanto, yo diría vida comunitaria, vida de amistad, vida de amor, cerca de ti es lo que tengas.